Empresa que impugnó la licitación de los libros de texto digitales para el bachillerato solo ofertaba libros para un año escolar, pese a que el requerimiento de la licitación incluía un máximo de 4 años, así lo indicó este lunes el Comité de Compras del Ministerio de Educación. Con ese argumento, la institución indicó que la empresa editora de Actualidad Escolar no tiene razones legales para impugnar. Un libro puede ser utilizado 4 años por 4 niños diferentes. Y esa es la ventaja. Y si hacemos ese cálculo, un libro físico, como dije, tenía un costo de 350 pesos. Si lo multiplicamos por 4, que porque prácticamente había que hacer un cambio anual, estamos pagando 1.072 pesos aproximadamente. Y ahora nos estamos ahorrando más de 620 pesos. El director de informática del Ministerio de Educación, Jimmy Rosario, explicó que aunque los libros de textos digitales no pierden vigencia al concluir un año escolar, en caso de aceptar la propuesta de la editora Actualidad Escolar, las autoridades tendrían que pagar anualmente la misma cantidad de ese dinero que esa empresa cotizó inicialmente. Las escuelas se preparan este lunes para volver a acoger a partir de mañana martes, tras 2 años de receso, las pruebas nacionales, pese a la amenaza de miles de técnicos de educación con boicotearlas en demanda de aumento salarial y la inconformidad con algunos profesores que pedían no aplicarlas. Sandy Cuevas se encuentra en directo desde el Ministerio de Educación con más detalles. Adelante, Sandy. Gracias. Efectivamente, para el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, las pruebas nacionales que están pautadas a celebrarse peligran debido a que si el Ministerio de Educación no llega a un acuerdo con los técnicos, es posible que se realice un boicot como ya lo anunciaron. Hay una nube gris que pudiera traer consecuencias peores para el sistema educativo. Pese a la oposición tanto de profesores como de técnicos, el Ministerio de Educación indicó este lunes que está todo listo para que el martes más de 120 mil estudiantes tomen los exámenes en la primera convocatoria del nivel secundario y medio. Siento que los muchachos ya están súper preparados y con el cuadernillo que vi, lo vi como tan sencillo, yo sé que le va a ir muy bien. De acuerdo a la directora de pruebas nacionales, Ángela Schekel, en ese nivel están habilitados unos 115 mil estudiantes que tomarán el examen del 12 al 15 de julio a partir de las 10 de la mañana. Schekel precisó además que los días 16, 17, 23 y 24 están habilitados en lo del subsistema de jóvenes y adultos, según lo establecido en el calendario escolar. Ante la amenaza de los técnicos, el ministro de Educación se encuentra en este momento reunido con una comitiva del gremio. Obviamente, en nuestra próxima emisión le contaremos en qué acuerdo quedaron con las autoridades. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.